Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Otra vez por aquí en esta mañana de viernes para llevarles un mensaje devocional de mucha bendición para sus vidas. Hace un momento, pues ya enviamos y estuvimos predicando sobre los temas de la oración que estamos llevando a cabo durante, pues estaremos llevando hasta que acabemos ya definitivamente con el tema, pero ahorita estaremos llevando este tiempo devocional. Ahora también tendremos este tiempo con diferentes temas que nos ayuden también a ver qué es lo que nos está pasando y hasta dónde queremos ir y cómo Dios puede, con diferentes temas, tocar nuestras vidas de tal manera que nos pueda ayudar a reconocer, ¿verdad?, en lo que estemos fallando y reconocer que Él tiene, ¿verdad? Que Él tiene la respuesta en su palabra de esta. Siempre tendrá la respuesta en cualquier problema, en cualquier situación, estará en la palabra la respuesta. Vaya en oración y le dará una visión de lo que usted necesita saber, Dios mismo. Mire, hoy el tema se llama la cura para la ansiedad. ¿En algún momento usted se ha encontrado ansioso? Hay veces que estamos ansiosos y no sabemos por qué. Inconscientemente se nos dispara la ansiedad. Que queremos hacer cosas, pero no sabemos por dónde empezar. Queremos trabajar, queremos estar con los hijos, queremos hacer esto, pero no sabemos por dónde. Y estamos todos ansiosos y todos afanados. O ha estado afanado usted por alguna razón, ¿verdad? De que, híjole, es que tengo que limpiar la casa, ¿verdad? En un ejemplo común. Tengo que limpiar la casa porque va a venir mi familia, vamos a comer, vamos a hacer eso y necesitamos ponernos todos y se afana. O se afana en sus gastos, en sus compromisos, en su vida familiar, quedar bien con los hijos, quedar bien con la esposa, se afana en el trabajo, tengo que sacar este trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto para tal hora, entonces necesito. No, en los momentos de ansiedad necesitamos buscar la paz y gozo del Señor. Porque si usted se deja llevar por la ansiedad, usted va a tomar malas decisiones. Usted se va a sentir de alguna manera tribulado, atribulado. De alguna manera se va a sentir que aunque ya haya hecho eso, no tiene paz. Porque la paz viene de Dios. Entonces, necesita usted como tomar un respiro ante el afán que está viviendo o ante la preocupación, la angustia, la necesidad que esté viviendo e ir a Dios y pedirle que le dé la paz, que le aliviane esa carga que usted trae. Hoy el estudio se refiere a esto. Y vamos a ir a Filipenses 4. Al versículo 1, del 1 al 9. Filipenses 4, del 1 al 9. Y la palabra de Dios dice: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, ¿verdad?, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces nos vamos a centrar en el punto de regocijaos, regocijaos, y también en el versículo central, que es el versículo 6, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros debemos, aquí lo que está diciendo la palabra, lo que está diciendo Pablo a los filipenses, es que estén tranquilos, que tengan gozo, que se ayuden los hermanos en el trabajo que vienen haciendo en la obra del Señor, que colaboren juntos y que vayan predicando el evangelio de una manera que todos estén ayudando los unos a los otros. Regocijaos en el Señor siempre. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener el gozo en el Señor. Si no tenemos el gozo en el Señor, en nuestro Dios, y no lo tenemos aquí, no tenemos nuestra fe puesta en nuestro corazón, entonces nos vamos a afanar. Porque cuando ponemos el regocijo ante el Señor, entonces Él nos va a dar el entendimiento para salir adelante ante las pruebas. Nos va a dar la fe, la confianza, la seguridad de que todo estará bien. Y que si usted necesita alguna palabra de sabiduría o usted necesita poner esta necesidad ante Dios, vaya usted con toda oración, ruego, súplica y con acción de gracias a presentársela a Dios. Para que Dios pueda escucharlo, pueda entender lo que hay en su corazón y pueda suplir aquello por lo que usted está pidiendo. Por eso es muy importante estar supliendo las necesidades por medio de la oración. Y si usted está orando, pero también le pide a otros hermanos orar por su necesidad, para que Dios pueda escuchar la voz del justo, la oración del justo es eficaz. ¿Por qué? Porque cuando se unen muchas personas en oración, personas de nuestra iglesia, nuestros hermanos, se unen en oración, podemos tener una vida en comunión, un resultado de esa oración, y Dios nos dará la paz que necesitamos y el entendimiento, ¿verdad?, de Él, para que nuestros pensamientos estén atados al Señor, a nuestro Dios, y estén de acuerdo a lo que la palabra quiere hacer en nuestras vidas. Y entender que lo que estamos viviendo y por lo que estamos viviendo en esa necesidad o en esa aflicción, en ese dolor, Dios tiene un propósito para que todas las cosas le ayuden a bien. Pero los que aman a Dios son los que las cosas nos ayudan a bien. Si usted está orando y no tiene a Cristo en su corazón, va a ser muy difícil que su oración pueda llegar al cielo, porque no hay un mediador, no hay otro mediador entre los hombres y Dios, que es Jesucristo. Entonces, no es por oraciones vanas y por repeticiones, sino por lo que hay en su corazón. Y lo primero que debe haber en su corazón es un arrepentimiento de una vida que ha llevado mal o que ha llevado fuera de la voluntad y del propósito de Dios. Segundo, reconocer que Jesucristo es mi Señor y Salvador, de tal manera que entra el Espíritu Santo en mi vida y empieza a cambiar mi corazón, mi vida, mis pensamientos, y entonces dispongo a obedecerlo. Me dispongo a leer su palabra para saber cuál es el propósito, saber qué es lo que quiere en mi vida, y en todo momento estoy orando, presentándome ante Él para que Él me pueda hablar y yo lo pueda escuchar. Pero necesito tener a Dios en mi corazón para que esa súplica y ese ruego
llegue delante del Padre. Recuerden lo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, no ha entregado su vida, no está caminando con Él, entonces necesita primeramente recibir a Jesucristo, ir a entregarle su vida, arrepentirse y comprometerse a obedecerlo, ¿verdad? Mi fe es, le creo de tal manera a Dios que le obedezco. Esa es la razón de nuestra fe. Esa es la razón de seguir caminando en la palabra de Dios, sin afanarnos, sin preocuparnos, sin angustiarnos, y al contrario, buscando lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿verdad? Y que también las personas puedan ver ese ejemplo en nosotros y ven ese testimonio de que nosotros estamos buscando lo bueno, lo honesto, lo justo, estamos llevando una vida de oración, una vida de la palabra de Dios y estamos dando testimonio de esa vida, entonces otros querrán saber de ese mensaje de salvación, de esa palabra de Dios, de ese amor que usted ha recibido porque está viendo cambios en su vida. Estábamos entusiasmados porque por el trabajo de mi esposo íbamos a mudarnos, pero me sentía ansiosa ante los desafíos y lo desconocido. La idea de descartar cosas y empacar, encontrar un lugar para vivir, buscar un trabajo para mí, conocer una ciudad nueva y establecerme. Todo era inquietante. Mientras pensaba en lo que tenía que hacer, las palabras de Pablo resonaban en mi mente. No te preocupes, solo ora. Esto que lo dijo en el versículo 6 y 7, lo repito, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si alguien podría haber estado ansioso por los desafíos y lo desconocido, ese habría sido Pablo. Naufragó, fue azotado y encarcelado. En su carta a la iglesia de Filipos alentó con estas palabras a sus amigos que también enfrentaban lo desconocido. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Las palabras de Pablo me alientan. La vida está llena de incertidumbres, ya sea que éstas se presenten en la forma de importantes transiciones en la vida, cuestiones familiares, enfermedades o problemas financieros. Sigo descubriendo que a Dios le interesa todo y Él nos invita a entregarle nuestros temores. Si lo hacemos, promete que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Señor, te entrego todos mis temores. Saber que Dios se ocupa de mí, tranquiliza mi mente. Eso es lo que debemos guardar en nuestros corazones, que sabemos que Dios se ocupa de nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos acompaña, que Dios nos ayuda, que Dios nos protege, que Dios nos cuida, y entonces eso nos va a dar una paz que nadie podrá entender. Ante las situaciones de la vida, ante las diferencias, ante muchas cosas que estamos viviendo en estos tiempos, necesitamos la paz de Dios, necesitamos del gozo y del amor en medio de la aflicción. Dice Jesús, en el mundo habrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted se queda con este pensamiento de la palabra de Dios, usted sabrá que en medio de la aflicción, del dolor, de lo que esté viviendo, de la crisis económica, de lo que usted esté viviendo, Dios está ahí para sostenerlo, para solventarlo y para levantarlo en victoria, porque usted está poniendo su corazón en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Usted siga caminando aún en medio de las aflicciones, en todas las cosas que Dios le agradan, y Dios responderá su oración y verá un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde hoy y siempre. Vamos a orar.
Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Todopoderoso, yo te doy gracias en esta mañana por las bendiciones y cuidados que tienes para nuestra vida. Te doy gracias porque tú eres grande, tu misericordia es eterna. Te doy gracias porque alabamos tu nombre, lo glorificamos porque tú nos ayudas a tener un propósito y a caminar en él. Gracias por tu palabra, Señor, que nos das cada día. Gracias porque podemos tener un momento de oración, de edificación y de enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te ponemos todas nuestras necesidades, tanto mías, de mi familia, como las de las personas que nos están escuchando en tus manos, para que tú seas con ellos y que ellos puedas quitarles todo afán, toda intranquilidad, toda inseguridad y desconfianza, y que puedas brindar la confianza, la seguridad, el gozo, la paz, que pasa todo entendimiento, Señor, para que ellos puedan estar seguros que tú responderás y que tú tienes un plan en su vida. Te doy gracias por las bendiciones y cuidados que nos das todos los días, por poder levantarnos y ver este día tan hermoso. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios la guarde, que Dios la acompañe. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Cristo con Amor para usted. Dios le bendiga, hoy y siempre. Su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz, se despide.